Por favor, tomen asiento. Vamos a comenzar. Gracias. Compañeros últimas Presidenta de la Comunidad de Madrid, Alcalde de Madrid, Vicepresidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, Coordinadora General del Partido Popular, Presidente del Comité Organizador del Congreso Nacional del Partido, Presidentes del PP de Asturias, Castilla-La Mancha, Madrid, Navarra y Extremadura, Autoridades, Señoras y Señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a un nuevo evento presencial y telemático del Fórum Europa, gracias al mecenazgo del Grupo de Salud Asisa y de la Compañía de Energía Solar y Medio Ambiente Solaria, en nombre de cuyos presidentes, el doctor Francisco Iborra y don Enrique Díaz Tejero, les saludamos a todos ustedes. En primer lugar, y una vez más estos días, Queremos expresar la solidaridad de nuestra organización con el pueblo de Ucrania y el reconocimiento a las organizaciones y personas solidarias que están acogiendo a los refugiados que huyen de la guerra. Hoy quiero dar las gracias a los medios y periodistas que nos citan en sus informaciones y a los fotógrafos que no editan nuestros logotipos. Gracias a los que reconocen nuestro trabajo. Gracias a los que reconocen nuestro trabajo y nos tratan igual que lo hacen con los eventos que organizan sus medios. Hoy tenemos el honor de acoger en el Fórum Europa a la Coordinadora General del Partido Popular y portavoz del Partido en el Congreso de los Diputados, Doña Cuca Gamarra. Va a presentarla el presidente del Comité Organizador. Del vigésimo Congreso Extraordinario Nacional del Partido Popular y vicepresidente del Grupo Popular Europeo en el Parlamento Europeo. Señor González Pons, bienvenido. La tribuna es suya. Antes, antes uno subía y hablaba. Con los años uno sube, se pone las gafas y habla. Y con la pandemia uno sube, se pone las gafas, se quita la mascarilla y habla. Querida presidenta de la Comunidad de Madrid, querido alcalde, querido portavoz del Grupo en el Senado, vicepresidente del Senado, vicepresidenta del Congreso de los Diputados, presidentes regionales, amigas y amigos del Partido Popular, Amigos que no son del Partido Popular, pero tienen interés del Partido Popular, alguno que no es amigo del Partido Popular, pero ha venido a ver qué pasa. Buenos días a todos. Quiero darle las gracias a la coordinadora general de mi partido, Cucagamarra, por invitarme a presentarla en, en, esta, en esta conferencia. Yo creo que es la, la primera vez en mi vida. Que hablo desde esta tribuna y, por lo tanto, gracias, Cuca, por haberme hecho el honor de bautizarme en, en, esta, en esta tribuna del Fórum Nueva Economía. Cuca y yo somos amigos desde que ella era pequeña y yo no. Juntos hemos hecho muchas campañas electorales, hemos compartido victorias y hemos compartido derrotas, y de esas derrotas es de donde más hemos aprendido. Ahora, el destino ha querido que Cuca y yo nos convirtamos en la pareja de hecho política de la temporada. Nuestra tarea consiste en pilotar durante esta crisis el Partido Popular hasta el Congreso Nacional que tendrá lugar en Sevilla los días 1 y 2 de abril y del que saldrá un nuevo liderazgo y un nuevo partido. Querida Cuca, déjame decirte que tanto en lo personal como en lo profesional es un privilegio y un orgullo compartir contigo esta tarea que nuestros compañeros de partido nos han encomendado. Los momentos peores para un partido político son los más difíciles. Pero también que, en los momentos peores, tus compañeras y tus compañeros piensen en ti como la persona que puede resolver el problema es un motivo de orgullo y es, desde luego, una honra para que justifica toda una carrera política. A estas alturas es imposible que alguien no conozca a Cuca Gamarra, pertenece a ese club de insensatos al que los periodistas llaman políticos de raza, personas para quienes la política, más que una dedicación, es una, vo una vocación. Cuca cree en la política del terruño, las mangas de camisa y la suela gastada, la política que permite poner a las decisiones cara y ojos, nombre y apellidos, y conoce bien la política porque ha ejercido la política municipal. Y eso es lo que requiere ahora nuestro país. Cuando parecía que salíamos de la crisis económica llegó la peste, y ahora que parece que termina la peste, ha estallado la guerra en Europa. Una guerra que tendrá consecuencias y que requerirá de los españoles y de su gobierno entereza, sacrificio y altura de miras. Por eso necesitamos políticos que, como Cuca Gamarra, miren, como he dicho antes, a los ojos de las personas y piensen que, además de la historia, la vida de todos transcurre también y que no hay que resolver solo los grandes conflictos europeos, sino también el día a día de todas y de todos los ciudadanos. España necesita sensatez, serenidad. Y sentido de Estado. Y por qué no decirlo, necesita recuperar la confianza y el respeto de los ciudadanos. Los políticos tenemos que hacerlo mejor. El Partido Popular ha superado su bloqueo, en parte gracias al trabajo de Cuca Gamarra. Nos hemos reiniciado y estamos listos de nuevo, no para ser alternativa, sino para ser el Gobierno. Somos un partido serio y con experiencia, con credibilidad. Somos el partido de la libertad, somos el partido de las personas y las familias, somos el partido de todas las personas y de todas las familias y no segregamos a la sociedad en ningún tipo de grupo, dejamos que cada cual elija dónde quiere estar. Somos el partido de la economía, el partido que cree que la política es, casi antes que ninguna otra cosa, prosperidad y economía y el partido de la creación de empleo. Somos el partido de la cultura libre y de la educación y la sanidad de calidad y para todos, sin exclusión. Somos el partido de la economía social y de mercado, de la economía digital y verde, pero con una transición justa que permita a la industria ir de un lado a otro y que no deje a nadie en la cuneta. Somos el partido que defiende España. Y somos el partido que defiende la España de los municipios y las comunidades autónomas. La España plural pero la España en la que no sobra nadie y cabemos todos. Somos un partido europeísta, somos un partido atlantista y déjenme que diga que somos también un partido americanista. Estos principios y valores los ha defendido y los defiende Cuca Gamarra en el Congreso de los Diputados en nuestra representación. Creo que Cuca Gamarra es, y sé lo que digo, una política como pocos como pocas, de las que dice lo que piensa habiendo pensado antes lo que va a decir. Una política riojana en el sentido de que siembra, espera, recoge y deja que la cosa madure antes de soltarla por la boca. Es para mí un honor y un orgullo presentarles y acompañar esta mañana a mi amiga y admirada Cuca Gamarra porque sé que lo va a hacer bien los del PP. Lo haremos bien. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González Pons. Conversaremos ahora con doña Cuca Gamarra, coordinadora general del Partido Popular. Nacional hasta el Congreso Nacional del Partido que previsiblemente llevará a la presencia a don Alberto Núñez Feijóo. Bienvenida doña Cuca. ¿Cómo se siente usted que, que algunos medios han señalado como el único consenso con el Partido Popular del señor Casado, coordinando una transición tan compleja desde la estructura y el estilo del tiempo pasado a los que saldrán del Congreso? ¿Qué conclusiones extrae usted? de todo lo que ha sucedido. Luisa Centeno le pregunta si descarta totalmente que haya turbulencias o tensiones como, derivada, como las derivadas de la intervención del todavía presidente señor Casado ante la cúpula del Partido Popular Europeo. Graciano Palomo, columnista, le pregunta cuál ha sido la reacción de los militantes y votantes del Partido Popular en la última crisis. Todo ello tiene que ver. Bueno, pues eh, yo en primer lugar, José Luis, agradecerte la invitación a participar en el Foro Nueva Economía y a todos los eh, patrocinadores y promotores de esta iniciativa que creo que nos permite... A muchos, y hoy me corresponde a mí y por tanto al Partido Popular, pues, eh, poder expresarnos y poder trasladar lo que es nuestra, nuestra opinión y, y nuestra manera de ver las cosas y de afrontar la realidad. ¿no? Pero antes de nada, yo quiero agradecer la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, del alcalde de Madrid que se ha tenido que ausentar, de los vicepresidentes del Congreso y del Senado. De mi compañero y amigo, el portavoz del Senado, Javier Maroto, al que conozco hace muchos, muchos, muchos años y hemos compartido muchos retos, a los vicesecretarios que eh, son mis compañeros en la dirección del partido y que hoy han querido estar aquí. A la cabeza está Ana Beltrán, pero está también Jaime, está Elvira, está Ana Pastor, a los presidentes del de partido. Popular de Extremadura, de Asturias, de Castilla-La Mancha y de Madrid, también, querido Pío, y a tantos y tantos compañeros y amigos que hoy estáis aquí, también miembros de la sociedad civil y del sector económico. Está Fátima Báñez, está el presidente del de Grupo 11, está Pedro Barato. Yo quiero agradeceros a todos y permitirme que solo me refiera a ellos para no alargarme, porque parece que estoy huyendo de la pregunta y no era mi intención no contestar eh, lo que me trasladáis. Pero, antes de nada, quiero dar las gracias por esta generosa Presentación que, que, que me ha hecho mi amigo Esteban González Pons. ¿no? Es cierto que nos conocemos hace muchos años y yo de Esteban voy a destacar una cosa. Uno en cualquier trayectoria vital y en este caso en la política, pues sí, cosecha algunos, yo siempre cosecho, ¿no? por eso vengo de La Rioja, algunos eh, éxitos y algunos triunfos, pero también algunos momentos difíciles. Y Esteban siempre ha estado ahí. Creo que eh, posiblemente ahí es donde se forjan no solo eh, los compañeros, sino los amigos, que aunque no tengan que estar estar en contacto todos los días o todas las semanas aparecen en los momentos necesarios. Para mí, en, esta, en, esta, en este mes que, que me habéis concedido esta responsabilidad y, este, y también este privilegio y este honor, hacerlo de tu mano, querido Esteban, es un lujo, sobre todo porque Esteban a todo le pone sentido del humor. Y, sin sentido del humor, la vida no tiene sentido. Y también en las dificultades es cuando eso nos permite salir hacia adelante. ¿no? Y eso también lo está haciendo el Partido Popular en estos momentos. Que hemos tenido una crisis profunda creo que eh, es innegable. Se ha hablado y se ha escrito mucho. No creo que haya que seguir hablando, hablando de ello, no por taparlo, sino porque creo que hay otras cosas que hay que resaltar y que están ahí. Pocos, países en el Pocos partidos en el mundo, diría yo, tienen la fortaleza, la valentía, y la altura política que está teniendo el Partido Popular. Que en un momento de una dificultad interna hemos sabido sacar lo mejor de nosotros mismos, cada uno, y creo que eso es lo que demuestra lo que es este, este partido. ¿no? Lo haremos bien, creo que es el lema del, del Congreso, muy bien elegido, pero no solo porque representa lo que va a ocurrir el día 1 y 2 de abril, sino creo que representa lo que nos dijimos todos cuando vimos y analizamos lo que estaba pasando y lo que nos estaba ocurriendo para tomar una decisión eh, colectiva pero individual, ¿no? de dar un paso al frente y buscar cómo lo afrontábamos. Y que es lo que estamos haciendo, lo que haremos en Sevilla y lo que haremos a partir de Sevilla, donde nos corresponda a cada uno, que para eso eh, pues vamos a confiar en lo mejor que tenemos y en el mejor que tenemos. Pero no solo creo que lo hemos hecho así, creo que hemos conseguido la unidad, la unidad en buscar un liderazgo fuerte. Esos 55.000 avales lo demuestran una unidad que viene de abajo arriba, que compartimos las direcciones en todos, los, en todos los ámbitos, en los grupos parlamentarios, pero también a nivel territorial y las bases. Y, sobre todo, creo que hay que destacar que en un momento tan complejo como el que está viviendo la sociedad española efectivamente inmersa no solo en superar una pandemia que no hemos terminado, sino también en afrontar una guerra, en unas dificultades económicas impresionantes, lo estamos haciendo sin perder de vista los problemas que tienen los españoles y planteándoles respuestas. Creo que eso dice mucho del Partido Popular y creo que eso es lo que nos va a guiar a lo más importante, y es dar una respuesta a España, porque España tiene el peor gobierno en el peor momento posible y eso significa que necesita tener la mejor alternativa posible y esa única y exclusivamente es el pp. lo sabemos todos los que estamos aquí pero sobre todo lo saben todos los que están en cualquier municipio de españa y, y creo que estamos ilusionados ilusionados para afrontar un reto difícil que eh, no teníamos previsto pero que demostramos que estamos preparados. Y a Alberto Núñez Feijóo creo que tenemos que agradecerles todo la generosidad de dar un paso al frente en un momento tan complicado y querer eh, liderarnos a todos. No le vamos a fallar a él porque él no nos ha fallado y no vamos a fallar a España. Parece que Alberto Núñez Feijóo ha empezado a imprimir un nuevo estilo de liderazgo más inclinado a los grandes pactos de Estado entre los dos eh, grandes partidos políticos, más si cabe en estos tiempos de crisis bélica. Y este fin de semana Núñez Feijóo declaró que uno de sus objetivos políticos es que no haya nada a la izquierda del PSOE ni a la derecha del Partido Popular. Podemos esperar a corto plazo pactos de Estado entre el Partido Popular y el PSOE, por ejemplo, el de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Es esto una vuelta a un bipartidismo imperfecto? También le preguntan si el apoyo del Partido Popular al gobierno en relación a la invasión de Ucrania es el primer paso en esa dirección. Pues eh, no sé si podemos esperar pactos de Estado, porque los pactos de Estado necesitan a dos que pacten. ¿no? Lo que sí que podemos garantizar es que el Partido Popular está, está ahí, está a la altura de las circunstancias. Lo estamos en, eh, en la guerra de Ucrania. Creo que el mejor aliado que ha tenido eh, el presidente Sánchez para afrontar esta crisis y que está teniendo no lo tiene dentro del Gobierno, lo tiene en la oposición y lo tiene en el Partido Popular. Hemos tendido la mano para afrontar... Todo lo que tiene que ver con, la, con el papel que tiene que desarrollar España en, eh, en la guerra de Ucrania, no solo para el envío de armas, sino para el incremento del presupuesto en materia de defensa hasta el 2% o la posición que como miembros de la Unión Europea y de la OTAN tengamos que, que tener. Y vamos a estar ahí. Eh, seguimos animando además a, a Sánchez a que siga rectificando. Rectificó con el envío de las armas. Ayer pudimos, ver en, eh, pudimos escuchar en una entrevista que rectificaba con el incremento del presupuesto de defensa hasta el 2%. Él sabe que no tiene una mayoría dentro de su gobierno para que eso se pueda llevar a cabo, pero ahí va a estar el Partido Popular garantizando la seguridad que, necesita, que necesitan los españoles. Y este es un partido de Estado y de gobierno y, por tanto, sabemos cuál es nuestra responsabilidad y la, y la afrontamos. Hoy España vive, como el resto del mundo, muchísimas incertidumbres, pero lo hace además... Como decía antes, con el peor gobierno en el peor momento y el gobierno se convierte en un elemento también de incertidumbre. Por eso es más necesario que nunca que el PP esté fuerte y que estemos a la altura de las circunstancias y lo vamos, y lo vamos a estar. Y vamos a tender a la mano para todo aquello que sea necesario. ¿no? Esta semana, por ejemplo, termina el plazo para la presentación de la enmienda a la totalidad de la Ley de Seguridad Nacional y el PP no la va a presentar le tiende la mano también al Gobierno en una ley que es fundamental en estos momentos para acordarla, para consensuarla y para trasladar las certezas y la seguridad que la sociedad española merece y necesita. Y eso es lo que va a hacer, además, que sigamos creciendo y que ampliemos eh, ese espacio político del que habla Alberto Núñez Fijó ¿no? y que va desde eh, que no haya un espacio a la derecha del PSOE que no podamos nosotros ocupar y que, por supuesto, que… Eh, 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 abramos el proyecto a todos los españoles que quieran buscar lo que nos une y la sensatez, el sentido común y, sobre todo, la responsabilidad. Pero también hay que decir que tender la mano no significa cheques en blanco. Se necesita también que la respuesta, en este caso, del de presidente del Gobierno esté a la altura de las circunstancias y, por tanto, que la asuma con la responsabilidad que debe tener y tiene que tener. Y el Consejo General del Poder Judicial, pues sinceramente, creo que tenemos, eh, está ahí, y si el Partido Socialista quiere, siempre hemos estado y seguimos estando para llevar a cabo esa, esa renovación, pero reitero, no son cheques en blanco. Tampoco creo que sea esta la principal preocupación que en el día de hoy tienen los españoles, y creo que hay cosas más importantes que cualquier familia eh, en cualquier rincón de España, cualquier autónomo, cualquier empresario, cualquier trabajador tiene hoy, que necesitan con más urgencia y con más emergencia esos acuerdos por parte del de, eh, Gobierno con el Partido, con el partido Popular. Ha llegado a España, señora Gamarra, la onda expansiva de la emergencia humanitaria en Ucrania, lo que algunos dicen el apocalipsis. ¿Cree usted que el Gobierno está gestionando bien el transporte y que en la acogida de los refugiados se deja sentir la acción del Estado? ¿O están resultando las ONGs y los voluntarios más eficaces y diligentes que el propio Gobierno? ¿Cuál es la postura del Partido Popular ante la que es una de las más trágicas consecuencias de la guerra? Eh, ¿Cuál es nuestra posición? Pues nuestra posición está siendo desde el primer momento eh, el apoyo y la... Eh, eh, sobre todo... La puesta en marcha de todas las medidas que allí donde gobernamos son necesarias para que esos ya tres millones de ucranianos que han salido de su país, si vienen a nuestro país, tengan le, cubiertas todas sus necesidades y sobre todo un país que les abre sus brazos para acogerlos. Esperemos que temporalmente, porque ellos aspiran a volver a su país y eso no debemos olvidarlo. Pero mientras tanto, este es su país y aquí estamos los españoles para acogerlos. Y eso significa que es necesario que eh, se impulsen todas las políticas en el ámbito de la acción humanitaria que sean necesarias y que exista la coordinación y la colaboración entre las administraciones. Y ahí hay un liderazgo que el Gobierno no puede evadir y que tiene que asumir. Y para eso nosotros estamos dispuestos también a colaborar y para apoyar. ¿no? Pero también para decir que tiene que eh, ser mucho más eficaz, mucho más eficiente y que, como siempre, acostumbra a llegar un poco tarde a la resolución de los, de los problemas. Y quien evidencia, además, esa falta de eficacia y eficiencia es la propia sociedad civil. Que es capaz de organizarse incluso eh, con un gobierno que le cuesta siempre despertar y dar esos, esos primeros pasos. Pero le vamos a seguir apoyando para que lo haga y haciéndolo también con propuestas, con proposiciones no de ley desde el punto de vista parlamentario, pero también con iniciativas y con la reclamación de lo que se necesita. ¿no? Están llegando fundamentalmente mujeres y niños, y esos niños necesitan una escolarización. Eh, en los que venimos del ámbito local sabemos que cuando alguien llega con un problema no entiende de competencias, sino que entiende de que se resuelva cuanto antes su situación. ...y debemos en ese sentido... ...y el Gobierno debe asumir el papel que tiene... ¿no? ...está el, el Consejero de Educación y sabe bien... ...que él tiene que resolver en estos momentos... ...cómo eh, escolarizarlos... ...pero falta la coordinación... ...que el Ministerio de Educación no debe evadir... ...sino que tiene que asumir y que tiene que liderar... ...y en ese sentido pues eh, también le instamos... ...y le reclamamos a que sea mucho más ágil... ...y que piense en la necesidad de los protocolos necesarios... ...para que se coordine esa escolarización... ...y que sea de una manera inmediata... ...hablamos de, de niños que tienen que incorporar a centros escolares donde evidentemente el idioma va a ser un obstáculo y tenemos que buscar entre todos los fondos y el personal que pueda permitir que eso se pueda llevar a cabo con la mayor rapidez posible. No, no solo es una cuestión además de escolarización, sino también del de, eh, apoyo que necesiten desde el punto de vista psicológico. Llegan con una carga y una mochila muy dura y todo eso también tiene que formar parte de la acción del Gobierno y de la acción humanitaria. ¿no? Usted estuvo muy dura con el presidente Sánchez en la sesión de control al Gobierno de la semana pasada, acusándole de utilizar la guerra como una nueva excusa después de la pandemia para no tomar decisiones o para justificar, por ejemplo, la explosión inflacionaria. A la vista de la posición del candidato Feijó, más alineada o comprensiva con el Gobierno en cuanto a la guerra de Ucrania, ¿va usted a rebajar el tono? ¿Qué cree que tiene que hacer el Gobierno ante la inflación galopante que ya golpea? a las economías familiares y a las empresas, combinada con un escenario de posible estancamiento económico. Bueno, pues yo no creo que estuviera dura. Yo creo que estuve muy realista. Y... Yo suelo llamar al pan pan y al vino vino. No, no, no creo que haya que estar edulcorando las cosas cuando son de una determinada manera. Hablamos de un presidente del Gobierno y de un Gobierno que no acaba de llegar, lleva cuatro años. Es decir, que ya es un conocido de todos y sabemos perfectamente cuáles son sus tendencias. Y evidentemente lo hemos visto durante la pandemia evadir sus responsabilidades, eh, culpar a otros y lavarse las manos, mientras la sociedad española, las comunidades autónomas o los ayuntamientos tenían tenían que asumir lo que ni tan siquiera era su, su, su responsabilidad y en el caso de la guerra, pues eh, en la propia sesión de control el presidente del gobierno empezó diciendo que la culpa de todo de la inflación la tenía la guerra y la realidad es que eh, la inflación galopante y la espiral en la que estamos empezó hace más de un año y no solo eso cuando es una estamos en un eh, en un mundo muy global y cuando analizamos qué ocurre en España y qué ocurre en el resto del mundo, a España siempre le va peor. Algo tendrá que ver el Gobierno en esto y algo tendrá que ver las políticas económicas del Gobierno, que siempre llegan tarde y mal a que estemos en la situación en la que nos encontramos. Si la inflación hoy es del 7,6% en España, es por encima de la media europea, pero sobre todo muy por encima de países como Francia o Portugal, evidentemente. Aquí hay una responsabilidad y hay una responsabilidad del Gobierno que hay que decir y al que hay que exigir que cambie sus políticas para que esto no eh, ocurra, sobre todo porque lo sufren los más débiles. Y cuando hablamos de la inflación, pues al final quien eh, más dificultades tiene, más va a sufrir con el efecto de la inflación. Y por tanto, nosotros vamos a seguir llamando, o por lo menos yo, al pan pan, al vino vino, y voy a seguir exigiendo las políticas que son necesarias para afrontar la situación actual. ¿Por qué pasan estas políticas? Pues por lo que venimos demandando y exigiendo el Partido Popular en los últimos tiempos y, además, por lo que sabemos hacer y por lo que practicamos. Por un lado, las bajadas de impuestos a las que se resiste el propio presidente del Gobierno. Desde el primer momento le venimos pidiendo no solo las bajadas de impuestos en la electricidad, sino también en el gas, que no ha llevado a cabo, y, en estos momentos, las bajadas de impuestos en lo que afecta a los eh, carburantes. Todos los españoles saben lo que está ocurriendo cada vez que llenan el depósito de combustible de su vehículo. Lo que pagaban antes y lo que pagan ahora. Y lo que ven es un gobierno que dice que va a hacer algo, pero que no hace. Y podría, desde manera inmediata, tomar decisiones. Y por tanto, hoy podría aprobarse que el depósito de la gasolina de cualquier vehículo, que eso afecta a la economía familiar que afecta a los autónomos, que afecta a los empresarios, que afecta a sectores que son fundamentales, como puede ser la agricultura, pues eh, tenga un efecto inmediato. Y no lo hace, y seguiremos reclamándolo. Y eso es una de las cuestiones que vamos a llevar a, llevar a cabo, la eliminación o la reducción al máximo del impuesto especial de hidrocarburos y también del de, de IVA, porque eso tiene un efecto directo en un momento que es necesario. Pero no solo vamos a hablar y vamos a plantear las bajadas de impuestos como estamos haciendo, sino que creemos firmemente en la corresponsabilidad fiscal y frente a un gobierno que solo piensa en subir los impuestos en cuanto que sea posible, nosotros lo que planteamos es bajarlos, pero también actuar en la otra parte de lo que es la corresponsabilidad fiscal y es el gasto. Y de esto no se está hablando, pero esto llega el momento de hablar. Y la autoridad moral de un Gobierno se mide también por los sacrificios que el propio Gobierno y las medidas se aplican a sí mismos. Y esto afecta a cómo el Gobierno de España va a revisar el gasto que tiene aprobado para no gastar en aquello que en estos momentos no es necesario. Y esto no significa el que se tenga que recortar el gasto social o el gasto sanitario o el gasto en la educación, sino todo lo contrario. Es que hay un 14% del gasto público, que serían unos 60.000 millones de euros, que son la consecuencia de la ineficacia y la ineficiencia. Y creo que ahí es donde también hay que eh, seguir incidiendo y nosotros, como grupo parlamentario, lo vamos a hacer solicitando la revisión de todas las partidas presupuestarias en un presupuesto que, además, como bien sabe eh, mi compañera Elvira Rodríguez, ya no se cree nadie, pero no por la guerra, sino hace ya dos años que no hay ningún organismo, ni nacional ni internacional, que avale la política presupuestaria del Gobierno. Y, por último, hay una medida que es fundamental y que también estamos planteando, y es eh, la deflación del IRPF. Esto es fundamental también. Y lo estamos planteando y lo vamos a seguir planteando, no solo en los tramos, sino también en el mínimo exento y en las deducciones para conseguir que ese impacto que está teniendo la inflación en las economías familiares y en los sectores productivos, pues no, lo podamos eh, paliar, lo podamos controlar y, de esa manera, ser competitivos, que es la clave de un país y el futuro de un país. ¿no? Uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta Europa. Y también España es el de la autosuficiencia energética, hoy por hoy una utopía. Carlos Delgado le pregunta si cree usted que España alcanzará ese objetivo solamente con el deseable desarrollo de las fuentes de energía renovables. Desde Solaria le preguntan qué papel juegan, en opinión del PP, y pueden jugar las energías renovables en el contexto actual. Justina Orche le dice... ¿No debería España estar ya pensando en la prórroga de las nucleares existentes, incluso en la construcción de centrales de última generación? Bueno, yo creo que de las tres preguntas lo que se deduce claramente es que hay que revisar la política energética que este, pa este país tiene en estos momentos y que eh, lidera el presidente Pedro Sánchez y su equipo. Tiene que desaparecer del mismo el sectarismo y la ideología para buscar desde el sentido común y desde una visión de país qué es lo que necesitamos. Y en ese sentido no debemos de renunciar a ninguna de las fuentes de energía para conseguir que podamos tener la mayor eh, independencia posible. Y no solo eso, pensar en el precio y pensar en el suministro. Y bajo esas tres, eh, esos tres ejes es sobre lo que... Yo considero que hay que volver a repensar el modelo energético que tenemos como país. Y, evidentemente, hay que aparcar el que impulsa el Gobierno, que tiene mucho de sectarismo y de ideología y muy poco de lo que este país necesita y de lo que a este país le puede garantizar el crecimiento económico en un futuro eh, a medio y a largo plazo. No solo hay que pensar en el hoy y en lo que te da rédito político y electoral sino creo que la obligación de un buen gobernante es pensar en el largo plazo, aunque a lo mejor eso le cueste algún, algún sacrificio. Segundo, Sam, de OK Diario, dice, ¿va a redoblar el Partido Popular en el Congreso su control sobre los 12 contratos que ha denunciado la presidenta Ayuso, que hoy está con nosotros, por valor de 326 millones del gobierno de Sánchez sobre la pandemia, el entorno del presidente y el de la ministra Calviño? Pues, por supuesto. Es decir, el, el Grupo Parlamentario Popular y el Partido Popular, de lo que no va a desistir es de su labor del control al Gobierno. Y esa labor de control al Gobierno es el seguimiento de cada euro público que se destina a cada contrato público. Y en ese sentido, igual que decimos. Que este país ya no está para tener un gobierno con 22 ministros, que la mitad de ellos no sabemos a qué se dedican, salvo para generar problemas a los españoles, y que, por tanto, debiera ya estar pensando el gobierno cómo reduce esa, esa, esa estructura de la que se ha dotado única y exclusivamente para garantizarse los apoyos eh, que le mantienen en la Moncloa. Pues eh, seguiremos controlando todos los contratos en, la, en los que haya un atisbo de duda en relación a los mismos. Marisa Piqueras, de Europa Press. ¿Cómo valora usted la decisión de Pedro Sánchez de aumentar el gasto en defensa y llegar a, en los próximos presupuestos al 2% del PIB eh, que demanda la OTAN? ¿Esto será compatible con el proyecto de defensa propia europea? Yo lo valoro muy bien. Y lo valoro muy bien porque en el debate que tuvimos con el presidente del Gobierno en relación a Ucrania, las propuestas del Partido Popular fue una de ellas, que incrementara el presupuesto en materia de defensa al 2%, que no tuviera miedo de sus socios de Gobierno, que aquí estaba el Partido Popular. En esos momentos, que fueron hace en torno a 20 días, dijo que era impensable el 2% y que con el, eh, la cifra en la que él se movía, que era suficiente, que era la previa a la guerra. ¿no? Con lo cual, es una rectificación que nos parece muy correcta y le animamos a que siga rectificando, porque tenemos un presidente que cuando rectifica acierta y creo que nos debe escuchar un poco más, porque cuando nos está escuchando en materia de defensa y en materia de política exterior, pues al final le va bastante mejor. Y además lo que hace es alinearse con la política europea, que es donde tiene que estar España, más allá de los socios de gobierno que tiene Pedro Sánchez, que no van a llevar por buen camino. Y a Pedro Sánchez, que eso a nosotros no es lo que nos eh, importa, sino a este país. ¿no? Y es perfectamente posible con la política de defensa europea. No solo eso, creo que es eh, necesario para poder eh, estar al nivel que la política de defensa europea requiere. ¿no? Y, eh, en ese sentido, volvemos a reiterar nuestra disposición para que España cumpla con los compromisos que, en el marco de la Unión Europea y también de la OTAN, sea necesario que nosotros tengamos como país. Señora Gamarra, de nuevo, el próximo domingo se van a manifestar en Madrid agricultores, ganaderos, regantes, cazadores, el mundo rural, en definitiva. ¿Qué opinión le merecen sus reivindicaciones? ¿Qué le parece la prohibición de la caza del lobo? Y también le preguntan si piensan asistir institucionalmente desde el Partido Popular. Está con nosotros el presidente de Asaja, Pedro Barato, uno de los convocantes. Eh... Vamos a estar, como no puede ser de otra manera, el Partido Popular, y vamos a estar ahí porque creemos en el sector primario, creemos en la agricultura, en la ganadería, en la pesca, creemos en la caza, y en lo que no creemos es en la persecución que están sufriendo estos sectores por parte de este gobierno. Y esa manifestación es un SOS que lanza un sector que lanza el mundo rural a una sociedad que es la española, y por tanto el Partido Popular no solo va a estar ahí, sino que va a seguir impulsando las políticas que son necesarias para que tengamos y se. Tengamos eh, garantizando y protegiendo al sector, al sector primario que se está viendo tan, tan dañado. ¿no? ¿Qué opinión tenemos de, de la prohibición de la caza del lobo? Pues que, evidentemente, estamos ante una medida que eh, tiene mucho de ideológica, pero que tiene muy poco de lo que necesita nuestra sociedad. Y que lo que demuestra es que no solo no conocen lo que necesita eh, el campo y la ganadería en España, sino que no escuchan. Y lo principal de un gobernante es escuchar a aquellos a los que les afectan una serie de políticas para ver el impacto que tienen y la repercusión que va a tener en ese sector. Y lo que está haciendo el lobo en el norte de España es acabar con la ganadería. Pero no solo es acabar con la ganadería. Nos, eh, todos reconocemos y, principalmente, el Gobierno se llena la boca de hablar del factor, del papel tan importante que ha tenido el sector primario durante toda la pandemia. Pero a la hora de la verdad, la manera de responder es con las políticas adecuadas. ¿no? Es que esta medida termina con, la, con los ganaderos. Es muy difícil con medidas de, de este calado que se convierten en la persecución a un sector tan importante como es el de la ganadería en nuestro país, que eh, el hijo de un ganadero hoy piense en reemplazar a su padre en el futuro más próximo y está pensando en dejar esa ganadería y buscarse otro medio de vida. Y el problema no es ese, el problema es que como país no podemos renunciar a no tener ganadería, ni queremos renunciar ni debemos renunciar. ¿no? Vamos a estar ahí y no solo vamos a estar ahí, vamos a estar impulsando las políticas que el sector de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la caza necesitan. Y eso pasa por flexibilizar la aplicación de la PAC, por ejemplo, en estos momentos. Hay que eh, elevar los eh, anticipos del 50 al 70%. Hay que pensar también en más flexibilidad en el uso de las superficies de barbecho. Hay que pensar también en que ese plan estratégico de la PAC en España, que se remitió a Bruselas a finales del mes de diciembre, con la situación actual ya no es el que se necesita, tampoco era el necesario en aquellos momentos. Hay que pensar en bajar los impuestos para que el, el combustible agrícola se pueda. Eh, no, no lastre en estos momentos también los productos, porque la realidad es que nos encontramos en un momento en que producir un eh, cualquier eh, bueno cualquier producto está por encima del precio al que se puede vender y evidentemente a nadie se le puede pedir que pierda dinero todos los días cuando se levanta y además que tengamos todos las, eh, el supermercado y todas las, eh, las tiendas de, de cualquier producto, pues, eh, en lo que, pues perfectamente eh, dispuesto para que nosotros lleguemos y al precio correcto. ¿no? Evidentemente, se ha abandonado a un sector como es la agricultura, la ganadería, la pesca y la caza, y ahí vamos a estar el Partido Popular, no solo en esa manifestación, sino también con las políticas que queremos impulsar. Es importante que se recupere la renta agraria y los agricultores saben que cuando el Partido Popular ha gobernado la renta agraria ha subido y sin embargo que cuando no estamos en el Gobierno eso baja con lo cual creo que somos la, más, la mejor garantía para volver a la senda de ese crecimiento que un sector tan importante merece y necesita. Ángel Galán, por el chat de Teams, le pregunta a la señora Gamarra si está usted completamente de acuerdo con la presidenta Ayuso cuando reclama al Gobierno que se inviertan en ayudas directas a las familias los 20.000 millones del presupuesto de políticas de igualdad. Pues mire, estoy perfectamente de acuerdo, porque además es que hay una cuestión muy importante, y es que la presidenta Ayuso es una presidenta que desde el presupuesto de la Comunidad Autónoma impulsa ayudas directas a la familia y, por tanto, tiene la legitimidad cuando está todo el día eh, buscando fondos para incrementar el apoyo a la familia madrileña. ...en eh, reclamar y pedir y exigir explicaciones sobre qué son esos 20.000 millones de los que habla la ministra eh, Montero... ...y que, mmm, como la propia ministra portavoz le corrigió, no formaban parte ni de su presupuesto. Y, por tanto, es muy fácil buscar un eslogan y hablar de 20.000 millones, pero a la hora de la verdad resulta que el ministerio tiene 500. Yo lo que me pregunto, además, y seguro que la presidenta Ayuso está de acuerdo conmigo, es... ¿Para qué sirve ese ministerio? Sinceramente, podría desaparecer y no pasaría nada en España. Creo que iríamos a mejor. Dejaríamos de tener una polémica todos los días impulsada solo por la ministra Irene Montero, que al final, como no tiene competencias pero tiene ministerios, tiene todos los días que buscar algo que decir en vez de algo que hacer. Y a mí me gusta la gente que hace. Y como la presidenta Ayuso hace, pues creo que hay que apoyarla. Más Reñones le pregunta qué propuestas, qué líneas de actuación debería tener el nuevo PP para con la España vaciada y para frenar la sangría poblacional. Para calentar el ambiente, algunos medios señalan que el candidato fijó dejará Galicia después de perder en 13 años un número de habitantes equivalentes a los de la ciudad de Santiago. Pues eh, el candidato Feijóo y futuro presidente del PP Nacional dejará a Galicia habiendo ganado con mayorías absolutas durante una, dos, tres, cuatro y hasta cinco veces. Y yo creo que eso es lo que atesora la confianza que le han dado los ciudadanos eh, de Galicia. ¿no? Y por tanto eso demuestra que ha hecho las cosas no bien, sino muy bien. Creo que eh, el Partido Popular va a llevar a cabo un revulsivo importante solo porque tenemos. A, ...vamos a tener a un presidente como Feijóo, sino que eh, al frente de la oposición va a estar alguien... ...que tiene más experiencia que el presidente del gobierno y que tiene muchos y mejores resultados electorales... ...que el presidente del gobierno. Y creo que esto es algo a tener muy, muy, muy en cuenta, ¿no? Y con ese resultado en las, en las urnas que le han dado los gallegos, creo que ese es el balance a la gestión política. Eh, los ciudadanos siempre tienen razón y cuando ese resultado electoral certifica una gestión, creo que no hay nada más que decir en relación, en relación a la misma. ¿no? Y lo que tiene que ver con la, con la España vaciada, a mí no me, no me gusta el concepto, no me gusta el concepto, porque creo que está lleno de oportunidades y lo que tenemos que hacer entre todos es buscar cómo apoyar esas oportunidades para que todo aquel que quiere vivir en el ámbito rural lo haga. Este es un partido que cree en la libertad y la principal libertad es decidir dónde quieres vivir y cómo quieres vivir. Y si hay españoles que no pueden decidir vivir en su pueblo porque no tienen oportunidades o encuentran obstáculos, realmente es como estamos fallando como sociedad. Y por ahí es por donde hay que empezar a impulsar y seguir impulsando las políticas de eh, la digitalización, de la mejora de las infraestructuras, del acceso a los servicios públicos en igualdad de condiciones, vivas donde vivas y tengas los niños que tengas en un municipio. Y en eso creo que. Si hablamos del presidente Feijo, hablamos de alguien que entiende perfectamente lo que es garantizar los servicios públicos, tanto la sanidad, la educación como los servicios sociales, en cualquier municipio de Galicia, haya los niños que haya, haya los mayores que haya. Y esta es la clave. La gente se va cuando no hay oportunidades o cuando no se garantiza la igualdad de acceso a los servicios públicos. Y en base a esos dos principios y dos ejes es donde tenemos que impulsar esas políticas que garantizarán que la España rural siga siendo una España llena de personas y, sobre todo, llena de riqueza económica. ¿no? Julio Gondín le pregunta si están preparados ustedes. Para en la preparación del Congreso de Sevilla y después responder al raca-raca de las críticas al pacto alcanzado por Mañueco para gobernar en coalición con Vox en Castilla y León. Javier Negre de EDA Televisión le dice: ¿Entiende las declaraciones de Pablo Casado ante los dirigentes del Partido Popular Europeo en las que se manifestó contrario a pactos del gobierno con Vox? Nosotros estamos preparados para todos, para todo. Creo que lo estamos eh, demostrando, la prueba es eh, esta transición hasta el Congreso el Congreso de Sevilla, ¿no? Esa madurez, como decía al principio, esa valentía, esa eh, altura política que tiene este partido y que va a ser y que va a ser la clave. Vamos a salir de Sevilla absolutamente eh, renovados, pero creo que con un impulso muy muy importante y con muchas ganas para darle a España lo que España necesita, que es una alternativa y es lo que va, lo que va a tener y en ese sentido nosotros no tenemos ningún tipo de complejo en explicar decisiones y todas las medidas que. Adoptamos con un único objetivo y es garantizar la estabilidad. ¿no? Vivimos tiempos de incertidumbre y la estabilidad es algo que cotiza al alza y que este partido es el único que es capaz de garantizar. Y lo vamos a hacer. Y el Gobierno de Castilla y León es un Gobierno que garantiza la estabilidad a millones de, de españoles y que además lo va a hacer en el marco de los principios del Partido Popular y de las políticas del Partido Popular. Eso es algo para en lo que yo no tengo ninguna duda y que el tiempo lo demostrará a todo el que lo tenga, que no tenía de qué preocuparse, sino todo lo contrario. Y en relación a las declaraciones del presidente Casado, fueron a puerta cerrada, nadie las ha escuchado y que, por tanto, yo valorar lo que no he escuchado, pues eh, no lo voy a hacer, y menos en relación al presidente del partido hasta el próximo Congreso. Elsa García, de, del país, dice, el presidente ha anunciado que. Buscará el acuerdo con los partidos para las medidas del plan por las consecuencias de la guerra que se aplicarán en un real decreto tras la declaración de Palma. ¿El Partido Popular está dispuesto a negociar con el Gobierno estas medidas? El Partido Popular está, dispu está dispuesto desde hace semanas, lo venimos reclamando, y lo que nos hubiera gustado es que ya estuvieran aprobadas esas medidas y, por tanto, en vigor y estuvieran teniendo un efecto directo en las familias españolas, en los autónomos españoles, en los sectores prioritarios de nuestra economía y que, por tanto, ya estuvieran teniendo un efecto de contención de la inflación, cosa que no está. Que no está ocurriendo. Y por tanto, si es para bajar impuestos, aquí estamos. Si es para distraer y perder el tiempo, yo lo que le digo al señor Sánchez es que España no se puede permitir perder el tiempo. Y que cuanto antes lleve esas medidas, ese tiempo lo ganan los españoles. Y, eh, ¿Que va a buscar acuerdos? Pues eh, esperemos que lo haga. Pero no suele mm, caracterizarse por la búsqueda de los mismos. Les daré un ejemplo. Creo que el Partido Popular mm, ha sido muy claro en lo que tiene que ver con el apoyo al gobierno en la guerra de Ucrania y nosotros nos enteramos por la prensa de las medidas que adopta. No, no sé si está dispuesto a cambiar, pero sería bueno que lo hiciera, Los españoles. Lo merecen. No quieren la confrontación, no quieren la política de los bloques y no quieren el rédito político que busca siempre Pedro Sánchez. Creo que quieren otra cosa y más en los tiempos lejos en los que en los que vivimos. Pero si es para bajar impuestos, aquí estamos y hoy mejor que mañana. ¿Usted animaría a Moreno Borilla a que adelante las elecciones, visto lo visto en Castilla y León? Yo creo que Juanma Moreno sabe muy bien lo que tiene que hacer. Es eh, quien mejor conoce a Andalucía, quien más garantiza la estabilidad en Andalucía, y esa decisión no me cabe ninguna duda que la tomará eh, siempre pensando en el interés de los andaluces. Yo, como no soy andaluza, me costaría est poner, estar eh, por encima de, de, de su criterio en ese, en ese sentido, con lo cual es la persona más indicada para tomar esa decisión. José Luis. Arias eh, Celemín, perdón, de las ERAS Celemín dice desde el mundo financiero, si este es el peor gobierno en el peor momento, ¿por qué apuntalarlo? No se trata de apuntalarlo, es eh, la sociedad española lo que merece son políticas eficaces y eh, si para eso nosotros tenemos que ponerlas encima de la mesa y animar al presidente del gobierno a que siga esa senda. Nosotros estamos para buscar el bien de los españoles y creo que, sin duda alguna, eh, eh, la conferencia de presidentes de La Palma este fin de semana es la muestra de ello. Se llegó a esa conferencia sin que se recogiera la bajada de los impuestos en, en, los, eh, eh, en los combustibles y se salió con esa medida in, incorporada e impulsada por el Partido Popular. Nosotros estamos para, para eso, ¿no? eh, pero también estamos para que, en cuanto que haya elecciones, evidentemente, tener la alternativa que vamos a forjar con los españoles para que haya el mejor Gobierno posible en lo que los españoles tengamos por delante. Paloma Esteban, desde el periódico de España, le pregunta si se ve usted en Madrid en el próximo ciclo electoral. Y, y también le dice que La Rioja sigue siendo sigue estando sin candidato para las elecciones autonómicas. Es decir, habla de su futuro, del de usted. Ah. No, lo había, no, no me había percatado que hablaba de mí esa pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que en política lo más importante no es pensar en uno mismo, ¿no? sino creo que, eh, y sobre todo en este, en este proyecto político, siempre hay que pensar en lo que necesita el partido. Y no tengo ninguna... Yo he sido lo más importante que se puede ser en esta vida, y muchos de los que están aquí lo, lo entienden perfectamente porque lo han sido, y es alcalde de mi ciudad. Yo ya he sido alcaldesa de Logroño, con lo cual estoy absolutamente satisfecha de la cuota alcanzada. ¿no? no tengo ninguna, ninguna aspiración. Silvia Brasero, de La 4, dice: Si el 50% del impuesto de hidrocarburos va a las comunidades autónomas, ¿en qué se está forrando el Gobierno, como ha dicho Feijó, con la subida de, del precio de las energías? Pues mire, en que las comunidades autónomas le están pidiendo que lo baje. Luego están dispuestos a asumir que ese dinero. No llegue a sus fondos para que no salga de los bolsillos de los españoles. Y estamos hablando de 250 millones de euros al mes, lo que se está recaudando el, desde eh, Hacienda, que es quien determina eh, el impuesto y, por tanto, quien establece cuánto se recauda mes a mes. Y si la medida, en vez de aplique, eh, aprobarse, como dice el presidente del Gobierno, el último martes de marzo se hubiera aprobado ya, pues los españoles estarían ahorrando 125 millones de euros. Luego, creo que lo que están haciendo los presidentes y lo que ayer decía Alberto Núñez Fijo es que hay que adoptar medidas de bajadas de impuestos, que no significa que se vaya a recortar el gasto social, porque el gasto social está perfectamente garantizado, sino que hay margen desde el control del gasto ineficiente para poder llevar a cabo esas bajadas eh, de impuestos. Y eh, me parece que es el recurso fácil de echar la culpa a otro constantemente para no tomar una medida que te están reclamando. Y evidentemente, eh, si el 50% son impuestos, pues es el momento de bajarlos y que no sea tanto, porque eso va directo al bolsillo del español medio. Hoy llenar un depósito de gasolina puede estar en 90 euros y con las medidas que nosotros planteamos puede estar en 60. Y lo que nos importa es eso, única y exclusivamente. Lo que demuestra es que mientras nosotros estamos preocupados en eso, Pedro Sánchez única y exclusivamente está preocupado en recaudar. Porque cuando le planteas una medida, lo único que te cuenta es lo que va a bajar la recaudación. Y que no, que hay otra manera de hacer las cosas. Y que lo importante también es medir de dónde se recauda, a quién se recauda y el efecto que esa subida de impuestos tiene directo en, al final, las rentas familiares. ¿no? Como es habitual, señora Gamarra. Antes de ofrecerle a usted un último y breve turno para los mensajes finales, vamos a darle la palabra al doctor José Abad, consejero de Asisa, para que intervenga en nombre de los mecenas que hacen posible este foro, el Grupo de Salud Asisa y la Compañía de Energía y Medio Ambiente Solaria. Primero, eh, agradecerle su valentía y coraje por estar aquí entre nosotros en un día tan especial o en un momento tan especial para el Partido Popular y también para el resto de los españoles. Eh, aquí eh, hemos estado, estamos desde diferentes posiciones y lugares, evidentemente con mucho interés por saber sus opiniones, pero también para a ver qué pasa. Yo aquí corregiría un poco a González eh, Pons y diría, a ver qué les pasa. Entonces, desde ahí creo que estamos moderadamente satisfechos por sus respuestas que han sido claras y precisas eh, y desde todos nosotros les deseamos mucha suerte muchas gracias bueno pues eh, si me permites José Luis para finalizar yo en primer lugar darte las gracias por la por la invitación también los eh, a los patrocinadores por, eh, por mantener vivo un foro que nos permite expresarnos en libertad y trasladar a la sociedad española cuál es nuestra posición, a todos mis compañeros por acompañarme y a todos aquellos que, sin serlo, también han querido escucharnos. Y yo, para concluir, solo voy a tener una, una, una reflexión. ¿no? Creo que estamos dando una lección de lo que es el Partido Popular. Es el mejor partido de España el que siempre está cuando España y los españoles le necesitan, el que no se ha ido nunca y sigue aquí, el que va a seguir estando y el que no va a fallar a los españoles porque lo vamos a hacer bien y creo que esto es la clave de todo no lo haremos con sentido común con sensatez con humildad también escuchando y reconociendo los errores cuando los cometemos porque los cometemos muy habitualmente y creo que esa es una de las claves de la vida, de la vida política. y sobre todo creo que españa hoy sufre un momento muy complicado hace dos años cuando se iniciaba eh, el primer estado de alarma que se acaba de cumplir esta semana, esos dos años, pensaba, pensábamos todos que no nos podía pasar nada más de lo que ya habíamos vivido, y sin embargo, estamos viendo cómo somos una generación que nos está tocando afrontar muchísimas dificultades. Y eso no significa que lo vayamos a tener fácil, ni que los políticos tengamos una varita mágica sobre la toma de decisiones y que estas tomas de decisiones sean eh, no vayan a ir acompañadas de sacrificios por parte de la sociedad española. ¿no? Pero creo que con honestidad, Podemos decirles que eh, haremos lo que sea necesario para que este país tenga un futuro y, sobre todo, para que no esté el último de todas las clasificaciones y de todos los rankings. España es un gran país y lo que merece es estar siempre al frente del crecimiento económico, de las oportunidades, de la competitividad, porque los españoles son 47 millones de personas que se esfuerzan, que se levantan, que se ponen retos a sí mismas y que nunca se rinden. Por lo tanto, nosotros no nos vamos a rendir y vamos a seguir trabajando por todos en aquello que sea necesario. Muchas gracias.